Muy buenas tardes, tengan todos y todas, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Soy Miguel Carranza Mena y te doy la bienvenida a este espacio de 30 minutos donde abordamos de temas de salud. Prevenir es salud en nuestro nombre y nuestro objetivo es que usted tenga salud y bienestar, tanto físico como emocional. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Alejandra Girón, quien es pediatra neonatóloga del hospital Berta Calderón. Ya nos había acompañado. Bienvenida, compañera doctora. Hoy vamos a hablar de temas muy importantes, como es la semana de la lactancia materna, que muy bien sabemos que se celebra del 1 de agosto al 7 de agosto. Una semana completa. Así es. El lema de este año es proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida. Y se va a centrar principalmente en la importancia que tiene el evitar la discriminación a las madres en respecto a la lactancia materna en todos los ámbitos en los que la mujer se relacione. En este caso, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, debido a que tal vez en algunos espacios, en algunos lugares, en algunos trabajos, la lactancia materna no se le da la importancia que en verdad tiene. ¿Cuál es la importancia? Ya lo hemos platicado en otras ocasiones respecto a los beneficios que tiene tanto para la madre como para el bebé, los vínculos que se enmarcan con el vínculo madre-bebé y pues todos los beneficios inmunológicos que también tiene la misma hacia la madre. Entonces, en este año se va a centrar en eso, en cómo todos nosotros como personal de salud, como esposa, como esposo, como tía, como abuela, le damos la importancia de ese acto lleno de amor y ternura que hay entre el bebé y la madre. También, ¿Cómo puede ser esa responsabilidad compartida, por ejemplo, que ustedes hacen desde el Ministerio de Salud, las unidades de salud, para que la población como que conozca? ¿Cómo se involucran ustedes con el lema de este año 2021, que es una responsabilidad compartida? ¿Cómo hacen suyo ese lema, doctor? Es dándole a conocer a las personas que en todo lugar donde esa persona esté, esa madre esté, que acaba de tener a su bebé, tiene el derecho de dar una lactancia materna libre, ¿verdad? Sin ningún prejuicio, sin ningún señalamiento. Respecto a esto, pues hablamos en algunas madres que tal vez tienen algún temor o pena para dar de mamar en cualquier lugar público. Vemos que eso es algo natural, es algo que todas las mujeres tenemos derecho, el bebé tiene derecho. Hasta un organismo, un senado o un congreso, no me acuerdo muy bien, de una madre estaba, era una funcionaria, estaba tomando la palabra, el bebé le pidió leche, la tenía en brazos y le dio a amamantar. Y recibió un montón de comentarios, ¿verdad?, en las redes sociales. Pero ella está haciendo el uso del derecho y del el deber derecho que tiene de darle a amamantar a su bebé, independientemente que estaba ante la mirada de muchas personas. No es solamente un derecho de la madre, sino que también del bebé. Del bebé, de poder beneficiarse de la lactancia materna. Ya está más que demostrado todo lo positivo que tiene la lactancia. Respecto a eso también se refiere también a la parte laboral, ¿verdad? Porque a veces hay lugares en las que las mamás tal vez no tienen un espacio para poder extraerse la leche materna, porque también eso es un derecho que tenemos todas las mujeres, todas las trabajadoras en general, de tener un espacio donde nosotros podamos extraernos la leche materna y de esa manera pues seguir ayudándola a que esa lechita se la den al bebé cuando nosotros no estemos en casa. Y también hablábamos la vez pasada también sobre el derecho que tienen todas las mamás de recibir la hora de la lactancia materna, que es algo que está incluso en nuestro convenio colectivo. Está estipulado que toda mujer trabajadora de la salud tiene derecho a la hora de la lactancia. Y pues, gracias a Dios, con nuestro buen gobierno, pues se ha venido implementando en todas las unidades de salud pública. Y veo pues en todos los hospitales, en la mayoría, donde hay madres que acaban de tener sus bebés, que se les cumple su hora de lactancia materna. El derecho. Así es, porque todas tenemos ese mismo derecho, todas las mujeres. ¿Cómo se debe involucrar, como estamos hablando del lema? El lema es proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. ¿Cómo se debe involucrar también los papás
hablando ya sea si es el esposo, la pareja de unión de hecho, es decir, cómo se puede involucrar el papá, el rol que tiene, que debe tener el papá en la lactancia materna, cómo puede ayudar a la madre. El rol, exactamente, es una importancia también que esa madre, como ya hemos comentado también en otro momento, el espacio que ella tenga en su casa para dar el pecho materno. Los padres, los varones, o cualquier persona que esté con esa mujer lactando, tiene el derecho, la obligación de ayudarle a esa mamá. Por ejemplo, en respecto a los quehaceres de la casa, vemos que si la mamá le toca dar el pecho al bebé y tal vez ya salió de la parte del posparto, entonces perfectamente el esposo puede apoyar a la mamá con hacer los quehaceres en ese momento. Lavar los pañales, limpiar la casa. Okay. O sea, a eso se refiere. Para que la madre se quede exclusivamente dándole el pecho materno a su bebé. Así que todos nosotros, todas las personas, podemos poner nuestro granito de arena para que se favorezca esta práctica, que es de beneficio para todos, ¿verdad? Porque recordando, dentro de los beneficios está la parte económica, todo lo que reduce el gasto familiar en no comprar fórmulas industrializadas, que más bien pues pueden provocar alteraciones en los bebés. Entonces, esto es beneficioso para todo el ámbito de... Además de que, por ejemplo, si el empleador o la persona que tiene a cargo a esa mujer lactando, sabemos que esa muchacha se va a recuperar más rápido de su posparto. Claro. Va a darle pecho a un bebé que posteriormente va a ser alguien que va a aportar un grano de arena a nuestro país. Entonces, con todos los beneficios que tiene desde el punto de vista neurológico, ¿verdad? Es un niño que va a ser más inteligente, más activo. Va a ser alguien que va a ser productivo. Que se va a enfermar menos. Que se va a enfermar menos, exactamente, y va a ser más productivo para la sociedad. Ya. Aquí tengo un dato muy importante, doctor, y creo que usted me comparta más de su conocimiento. Dicen que la primera hora, después de que el niño nació, es súper importante para que él se pegue al pecho de su madre, porque esa hora es esencial. Así es. Pero dice, aquí recojo datos de UNICEF, que alrededor de 77 millones de recién nacidos, uno de cada dos niños no reciben la leche materna en la primera hora. O sea, uno de cada dos niños que nacen en el mundo no está recibiendo leche materna en la primera hora. O sea, que es la hora más fundamental, que es el calostro, como decíamos la vez pasada. Hablábamos Es el que da todas las vitaminas y es que fortalece el sistema inmunológico del niño recién nacido. Sí, respecto a este tema, a esta parte, vemos que toda mujer que acaba de tener a su bebé tiene el derecho de que se le dé el apego precoz. Esa práctica se llama apego precoz, que es comenzar a darle pecho materno al bebé en la primera hora de vida. Entonces, eso favorece que el bebé tenga una mejor succión, un mejor agarre y se apegue más a la lactancia. En todas las unidades de salud, donde se atienden partos, donde hay nacimiento, ya sea vía vaginal o vía cesárea, el personal de salud tenemos la obligación, todas las personas que recibimos bebés tenemos la obligación de que la mamá y el bebé puedan tener ese vínculo afectivo inicial, que es el apego precoz. Independientemente la vía de nacimiento, porque a veces pueden decir, pero fue cesárea, la mamá está con la herida, mencionan la cirugía. No, se ha visto y se ha puesto en práctica en el Hospital Berta Calderón, ya lo hemos hecho, de que la mamá, mientras está haciéndole el cierre de su herida quirúrgica, el bebé se le coloca en el pecho, ya, de forma que el bebé pueda succionar el pecho materno y claro que se puede realizar. Siempre en común acuerdo, pues, con el ginecólogo, con el anestesiólogo, pero sí se puede hacer durante se le esté haciendo la cesárea a la mamá. Y es algo muy importante para la madre también, porque la madre se preocupa por si el niño está bien o no está bien. Sí, o sea, y al verlo ya se tranquiliza. Sí, se tranquiliza, se disminuye el estrés. Sí, el estrés, porque obviamente la mamá está con muchos aparatos. ¿Cómo habrá salido mi hijo? Sí, cómo lo va a tocar, y ella al verlo se relaja, ella se pone alegre, feliz. Y pues la tranquiliza. La recuperación es mejor. La recuperación es mejor y se puede hacer perfectamente durante la primera hora, independientemente de cómo sea el nacimiento. Claro que es más fácil vía vaginal cuando nacen por parto normal, porque la mujer se recupera más rápido y está inmediatamente se coloca el bebé. Pero por vía
cesárea también se puede hacer y es una recomendación que se puede realizar. Nosotros le pedimos al diputado Carlos Emilio López, que es el vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Familia, Juventud, vicepresidente, ¿verdad?, que nos comentara sobre esta semana de la lactancia materna. Él nos dice en qué día fue establecido aquí en Nicaragua, porque primero obviamente fue establecido a nivel mundial, ¿verdad?, la semana de la lactancia materna del 1 al 7 de agosto, pero luego nuestra legislación lo adaptó también para hacerlo a manera como de nuestro país. Vamos a ver si los muchachos de máster nos ponen nos reproducen el video que le pedimos al compañero Carlos Emilio, que nos hablara acerca pues de esta semana de la lactancia materna. Como le decía, el diputado es vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez y Familia de nuestra Asamblea Nacional y maneja mucho este tema porque pues es su ámbito, acerca de los derechos de las personas, los derechos de las mujeres, los derechos de cada uno de nuestros seres humanos. Vamos a escuchar al diputado Carlos Emilio López. La lactancia materna. La lactancia materna es un derecho humano. La leche materna es el mejor alimento del universo. La leche materna tiene todos los nutrientes necesarios para el niño o la niña. Vitaminas, minerales, ácidos, grasas, carbohidratos. Todo eso permite el desarrollo de los huesos, de los órganos y de todo el cuerpo del niño o la niña. Se puede amamantar de manera exclusiva durante los primeros 6 meses, es decir, solo leche materna, y de manera intercalada durante los primeros 2 años, es decir, leche materna más alimentos que sean sanos, saludables para el niño o la niña. Nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional promueve la lactancia materna a través del Ministerio de Salud, por medio de los hospitales, las casas maternas, los centros de salud y toda la infraestructura en salud que se ha construido. Se promueven los beneficios de la lactancia materna, la prevención de enfermedades, la inmunización, ya que la leche materna previene infecciones, enfermedades bacterianas y virales y otro tipo de enfermedades para los niños y las niñas. La leche materna también crea un vínculo emocional entre la madre, el niño o la niña. La lactancia materna también tiene beneficios para las mamás, contribuye para que pueda liberarse la madre del estrés posparto y también previene algunas enfermedades, previene cáncer, por ejemplo, y otros beneficios para la madre. Debemos recordar que la Asamblea Nacional de Nicaragua en el año 2012 aprobó la ley 798, que es la ley que promueve la semana de la lactancia materna, que va del 1 al 7 de agosto. Así que estamos en la Semana Nacional de la Lactancia Materna. Y esta es una responsabilidad de todos, de los padres, no solamente de la mamá, sino también del papá, de los líderes comunitarios, de todos los miembros de la familia, de los actores sociales, de las instituciones de gobierno. Todos asumimos una responsabilidad en la lactancia materna. Bueno, estamos viendo al diputado Carlos Emilio López hablándonos de cuándo se instauró en nuestra asamblea, en nuestra Nicaragua, pues la semana de la lactancia materna, que fue en 2012, a través de la ley 798. Vamos a hacer una pausa, doctora. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este importante tema, la semana de la lactancia materna. Usted no cambie de canal, ya regresamos. La enfermedad renal crónica es un problema que ha venido afectando a nuestra población, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando solo habían 2-3 máquinas de hemodiálisis y la población, ellos costeaban inclusive sus insumos. Primeramente, Dios, le agradezco, ¿verdad?, por este gran tesoro que nos ha regalado.
y que fue un sueño, ¿verdad? Y como me han atendido demasiado bien, ¿me entiendes? Porque yo ingresé aquí en un estado bastante crítico. Ha sido una bendición poder tener esta oportunidad de poderse vivir, ya que tenía meses de vida y con el tratamiento he tenido muchos años más. Sí, es cierto, aquí no se paga lo que es un Córdoba. Las atenciones aquí son gratis, son de primera calidad. Nuestro gobierno también se ha esforzado, ¿verdad?, por que estemos bien. Nosotros como nicaragüenses nos debemos de sentir privilegiados, ya que no todas las partes del mundo cuentan con un sistema de salud de alta calidad, con buena atención y que sobre todo, ¿verdad?, es completamente gratis. Bienvenidos acá a Nopitur La Brillera. Lo que es el recorrido completo, tenemos lo que es 1.5 kilómetros, tenemos 8 cables, 9 plataformas, tenemos los cables más largos, que es el cable número 6, y el que es el más alto, tenemos aproximadamente unos 50 metros de altura y distancia tenemos 300 metros. Luego tenemos el cable número 7, que es el cable más largo, tenemos 320 metros, ya es un poco más bajo, puede andar aproximadamente unos 30 metros de altura, y ya lo que es, llegaríamos a la última plataforma, luego el último cable, llegaríamos a tierra y regresaríamos caminando a sacar el centro visitante. Ya en la caminata podemos tener unos 350 metros y podemos durar unos 5 a 8 minutos caminando. Eso va dependiendo de la condición física de la persona. También hay un pequeño reglamento, ¿verdad? No deben de tener problemas de clavícula, problemas del corazón, alguna operación reciente, si han tomado algún medicamento que les pueda afectar el equilibrio, algún relajante. Y el caso de las mujeres, ¿verdad?, no estar embarazada. Bueno, las edades para poder realizar el canopy, la tenemos de 7 años a 7 años adelante. Niños menores sí van acompañados junto a un guía. Estamos ubicados en San Rafael del Norte, a 5 kilómetros carretera hacia Yalí. Atendemos todos los días, ¿verdad?, de lunes a domingo, de 8 y media a 5 y media de la tarde. Yo lo evito con agua y jabón espumadito. Si me lavo bien las manos, yo lo evito con agua y jabón espumadito. Así yo lo evito al coronavirus, al coronavirus. Así yo lo evito. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cardiopatías presentan mayor riesgo ante el COVID-19. Cuidemos de todos ellos. Tomemos medidas preventivas. Y si tienen fiebre, tos seca, goteo nasal y dificultad para respirar, procuremos atención médica a tiempo. Así yo le evito al coronavirus, al coronavirus. Así yo le evito. Gracias por continuar en sintonía de Prevenir de Salud a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. También muchas gracias quienes nos ven en nuestras redes sociales. Nosotros aparecemos en Facebook como Canal Parlamentario de Nicaragua. Y usted nos puede buscar en el buscador de Facebook como Canal Parlamentario de Nicaragua y darle like para seguir pues todas las producciones y que se publican a través de esta red social. También aparecemos en YouTube como Asamblea TVNIP y ahí también usted puede ver este programa, anteriores y posteriores programas de Prevenir de Salud. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Alejandra Girón, quien es pediatra neonatóloga del Hospital Berta Calderón. Con ella estamos conversando sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Para repasar, doctora, la Semana Mundial de la Lactancia Materna fue instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud en 1992. Posteriormente, UNICEF, también que es de Naciones Unidas, fue un trabajo conjunto, ¿verdad?, para instaurar esta semana. ¿Pasaron cuántos años para que Nicaragua pudiera ser parte de esta idea? Casi... En 2012, mencionaste. Casi 10 años, ¿verdad? Bueno, los gobiernos neoliberales que tuvieron desde el 90
como sí. que brillaron por su ausencia. Sí. No le dieron mucha importancia a la Semana de la Lactancia Materna, sino que fue hasta el gobierno del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo que se instauró en 2012 la semana por ley, ¿verdad? Ley 798, la Semana de la Lactancia Materna en Nicaragua. Vemos la importancia que le ha dado el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a este alimento fundamental para nuestros niños y nuestras niñas recién nacidos. Así es, como vemos, se instauró y pues en todas las unidades de salud del sector público se han implementado todas las medidas para que la madre pueda estar con su bebé y se pueda lograr un vínculo afectivo entre ambos y se logre la lactancia materna de calidad. Entonces, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, de nuestra compañera Rosario y Daniel Ortega, pues se han encargado de que todos esos derechos de los bebés y de las madres se cumplan. Y como le mencionaba, en nuestra unidad, en el Hospital Berta Calderón, pues se fomenta la lactancia materna y evitamos en la medida de lo posible pues otorgarle otro tipo de leche a los bebés si no es la lactancia materna. Ahora, después de los 6 meses, un bebé puede seguir recibiendo su leche materna. Perfectamente. No hay ninguna contraindicación para que el bebé pueda seguir dándose la leche materna. Y se prefiere que sea únicamente lactancia acompañado de otro tipo de alimentos, ¿verdad? Alimentos porque complementarios, alimentos le llamamos. Complementarios que ya el bebé puede que se comienza poco a poco y que según pues la edad del bebé después de los 6 meses y pues se le va otorgando pues también otro tipo de nutrientes a través de la alimentación. Hay algunos pediatras que dicen que es muy bueno darle a los niños de 6 meses, ya después de 6 meses, alimentos con sabores neutros, o sea que no sean ni dulces ni salados, porque así luego este bebé se va a adaptar a comer de todo. Así es decir, si le comenzamos a dar cositas dulces, va a querer después, cuando ya sea más grande, solo alimentarse de cosas dulces. Mientras si le damos alimentos neutros como el chayote que es rico en agua, ¿verdad? El verdecito, uh-huh. es un alimento que no tiene ni simple ni es dulce. Uh-huh. Entonces, mojito de chayote, por ejemplo, el niño se va a alimentar bien y va después a querer otros alimentos sin necesidad de que tengan azúcar. Así es. La recomendación es que se inicie con un solo tipo de alimento. Por ejemplo, si usted esa semana a usted el bebé le va a dar solo chayotito o ayotito o le va a dar quequisquito, pues está permitido. Pero que sea únicamente un solo alimento, no revolver, no hacer, por ejemplo, una combinación de todas las verduras. Hay madres que les gusta echarle mantequilla, por ejemplo. Bueno, sí, se puede permitir, pero lo recomendable es únicamente la verdura, el coladito majadita que se le dé al bebé para que él vaya adaptándose a los sabores nuevos. ¿Verdad? Es muy importante eso. Así es, y de esa forma no lo rechace más adelante. Ya cuando el bebé ya se adaptó a todos los sabores, pues ya se pueden hacer las combinaciones. Pero lo ideal es comenzar únicamente con una verdura nada más, hacer el mojito licuadito y así el bebé se va a ir adaptando a cada sabor. Hay personas también, madres, que le comienzan a dar frutas. Es bueno que le dé fruta. Sí, también es bueno el banano, que tiene potasio. Banano, se le puede dar el mango. Mango, perfectamente. Manzana. Nosotros en nuestro país tenemos un sinnúmero, es multivariada la fruta y se le pueden dar a los bebés perfectamente. Claro que sí, inicialmente en los primeros 6 meses. Antes no está recomendado darle ningún tipo de alimento al bebé, únicamente la lactancia materna, que está más que comprobado que es suficiente. Todas las mujeres tenemos la capacidad para producir la cantidad de leche adecuada según la edad de nuestro bebé, ¿ya? Entonces no hay ninguna justificación para darle algún tipo de fórmula, excepto que el médico lo diga. ¿Qué hay del agua después de los 6 meses? Como en los 6 meses, en los primeros 6 meses de vida, ustedes recomiendan lactancia materna exclusiva. No se le puede dar agua al niño porque ya la leche materna está compuesta en 80% de agua, así que no hay necesidad de darle agua extra. ¿Después de los 6 meses ya se le puede dar agua al niño o no? Sí, perfectamente. Después de los 6 meses sí, se le puede dar agüita, se le puede dar refresco. Fresquito. Así es, pero no antes de los 6 meses. Ya, ahora la alimentación de la madre para complementar todos estos nutrientes que vayan al niño también, ¿cómo tiene que ser?
qué debe comer, qué no debe comer. Entonces la madre se dice que puede alimentarse de todo tipo de comidas, no está restringido. Obviamente tenemos que favorecer la alimentación saludable, balanceada, ¿verdad? No tantas grasas ni favorecer pues la obesidad en la mamá, pero sí puede alimentarse de todo tipo de alimento, ya, a excepto que ella tal vez tenga alguna, le dé algún efecto, alguna comida, pues evitarla, pero si no le provoca nada, pues puede alimentarse de todo tipo, pollo, puede comer cerdo, puede comer carne de res, todo tipo de alimentos. No, en cuanto al niño, después de los 6 meses, las carnes rojas, todo, el pescado, el pollo, tiene que dársele o no, todavía sí, no. Sí, se puede, no es una, de preferencia se debería iniciar un poquito más después como tal vez 9 meses, lo que es el pescado y eso. Pero antes se le puede dar pollo, carne, todo tipo. Además, los cítricos también se recomiendan después de los 9 meses. Todo lo que es zumos, pues, de limón, naranja, todo eso se recomienda después de los 9 meses, pero de ahí el resto de frutas y alimentos lo pueden consumir los bebés. Ahora, es importante también tener en cuenta el control del niño sano, porque esto también es un derecho de los lactantes. Hablamos de la leche materna, pero también la atención del pediatra, del médico, durante esos 6 meses, por si hay que llevarle importante el peso. Así es, el control del niño sano. Y el tamaño. Que inicialmente se hace en los primeros 72, 48 horas de vida, que se le da cita generalmente en los centros de salud, ¿verdad? En los lugares donde se atienden los bebés, en las unidades donde hay centros de salud con cama, hospitalitos, pues lo llevan ahí. En nuestra unidad del Hospital Berta Calderón, pues citamos a los bebés al hospital y nosotros les damos seguimiento y consejería, al igual que en los centros de salud, que les dan control de niños sanos, que ahí se hace evaluación integral del bebé, no únicamente ver el peso, la talla, sino que es la parte de su vacuna, la alimentación, cómo está haciendo su cabecita, le revisan así todo. Es de forma integral, que lo realizan en todos los centros de salud en los de todo el país. El niño a los 6 meses, aunque esté bueno, sano, aparentemente nosotros hay que llevarlo cada mes. Así es. Para eso, precisamente, para sí, y según los hallazgos que el bebé tenga, pues se le da su cita, porque puede ser al mes, puede ser a los 2 meses, a los 3 meses, según los hallazgos que el bebé vaya presentando o la evolución. Ahí es, la importancia de esto es que se detectan los problemas del neurodesarrollo. Uh-huh. Es decir, si el bebé tiene alguna alteración neurológica o tal vez no ha logrado un paso del que le corresponde a la edad, entonces el control de niño sano lo que hace es captar a ese bebé y referirlo a tiempo a la unidad de salud de mayor resolución correspondiente. Entonces, no hay que menospreciar la importancia de los controles de niño sano que se le hacen a todos los bebés. Entonces, a toda la población se le recomienda que siempre vayan a controlar a sus niños. Y respecto, otra cosa también que quería hacer mención es sobre la lactancia materna y COVID-19. Recordando que no está contraindicada la lactancia materna, incluso se menciona en algunos artículos que es protectora para el bebé, lleva ciertos anticuerpos que le ayudan podrían ayudar al bebé a prevenir la infección por COVID. Así que siempre y cuando, ¿verdad?, la mamá que tal vez está con sintomatología o está positiva para COVID, guarde todas las medidas sanitarias, lavado de manos, antes de tocar al bebé, después de tocar al bebé, el uso de mascarilla. Uso mascarilla si tiene gripe. Así es. Y perfectamente se puede realizar la lactancia, no está contraindicada, al contrario, favorece más. Los beneficios son innumerables, ya los mencionamos. Y pues claro que sí se puede dar pecho materno y tener una infección por COVID. Siempre y cuando, ¿verdad?, las condiciones de la mamá lo permitan, porque si la mamá tal vez está muy delicadita, necesita oxígeno, cuidados intensivos, entonces no. Pero si la mamá está estable, su signo vital es estable y la mamá está en condiciones para amamantar, perfectamente lo puede realizar siempre y cuando guardando las medidas de higiene y salud. Ok. Le agradecemos, doctora Alejandra Girón, por habernos acompañado el día de hoy y brindado todos estos consejos necesarios para nuestra audiencia de prevenir en salud. Le esperamos siempre para que cuando hayan temas relacionados a su especialidad, usted nos pueda siempre instruir sobre determinados temas. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos a la orden y pues
estés bien. Gracias, doctora. Gracias también a usted, amigo televidente, por su excelente sintonía. Recuerde, el lunes a viernes usted nos encuentra de 3 de la tarde a 3 y media para conversar sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud.